vamos a pasarla bien, 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 los dos. Tú y yo, tú y yo. David Prieto es un joven cantante que quiere conquistar el público con sus canciones y temáticas en el género urbano. Sin que nadie nos moleste más, tú me dices y seguimos. Yeah. La canción trata, todos queremos algo. Yo también jugué con el hashtag yo quisiera. Entonces tú quieres algo, otra persona quiere algo. Y la canción en sí habla como en ese momento que quieres conocer a esa niña y hablárselo de una manera bonita. Decirle como quisiera hablarte, quisiera conocerte, pero de una manera muy, muy bonita y muy tranquila. O sea, algo muy soft, no sé cómo explicarlo bien, pero es algo chévere. El cantante tiene claro que cantar reggaetón no significa dedicar canciones sexuales. Siempre me ha gustado desde pequeño esta música, este tipo de música. Siento que es donde puedo expresar mis sentimientos, donde me puedo expresar tal y como soy. Y es un género muy amplio, ¿no? Tiene varias cosas que puedes hablar, diferentes temas. Y sobre todo quitar ese estigma de que siempre el reggaetón se está hablando mal de la mujer. En mis letras estamos hablando de otras cosas diferentes, que es lo que nos ha hecho tener un poco de éxito y ser diferentes a todo lo que se está viviendo hoy en día. ¡Bravo! Lo que está pasando en nuestro país con los talentos de la música urbana. A este muchacho hay que ponerle el ojo, David Prieto. Mire, porque es que eso es talento. Y miren cómo compone una canción con esa facilidad. Aquí están haciendo una generación que va a revolucionar la música. Si ya la música colombiana está de moda, póngale el ojo. La van a revolucionar la música en el mundo. En el mundo. ¡Bravo! ¡Bien!